Un vídeo más al canal. Hoy os traigo uno de esos vídeos que os encantan, que es productos acabados. Así que como ya sabéis que se me suelen hacer muy largos porque tengo muchos productos que enseñaros, vamos a empezar. Bueno, lo primero que sale de la bolsa es esta laca de Swarovski. Es de la línea Osis y es la fuerza número 3. Esta laca la llevo utilizando años, desde que trabajé en aquel teatro Coliseum haciendo el musical de Chicago. Bueno, pues allí fue cuando la descubrí, y deciros que es una laca que me flipa y me alucina, ya no solo para mi uso personal. Cuando me decís, ¿cómo no se te mueve el flequillo cuando lo llevas? Pues esa es la laca que utilizo, sino también para mi uso profesional, cuando peino una novia, ese acabado final, sobre todo cuando lleva algún tipo de recogido. Si va a llevar el pelo suelto, no le pondría esta laca, a no ser que necesitemos fijar, pues eso, un flequillo que va de lado y que si a lo mejor se le abre algún pelito, una cosa así. Es como el pegamento final, o sea, es una laca súper, súper extremadamente fuerte. Hay que aplicar muy poquita cantidad desde bien lejos. Eso sí, normalmente siempre compraba el formato de medio litro porque es la que sale mejor de precio, pero es que lo que me he dado cuenta es de que sí, efectivamente sale mejor de precio y además dura más tiempo, pero la boquilla al final se acaba estropeando porque dura demasiado tiempo y se acaba como pegando todo alrededor. Y bueno, aunque salgan mejor de precio, pues prefiero comprar las que son un poquito más pequeñitas y compro más y ya está. Así que bueno, que con esta laca yo siempre repito para lo que os he contado anteriormente. Siguiendo con pelo, os enseño este acondicionador de la marca Living Proof. Es el de la línea Restore, ¿vale? Que es el de la línea pues, que ayuda a reconstruir un poquito el cabello. Quizás tenga que hacer próximamente una rutina actualizada de cabello con lo que estoy utilizando, porque he cambiado toda la línea. No ha sido por nada especial, sino porque en la peluquería a la que yo voy, que es Beauty Mood, pues bueno, utilizan estos productos. Me enamoré del olor, me enamoré del acabado que me daban sus productos cuando salía de la peluquería, así que empecé a utilizarlos. No ha sido porque los otros hayan dejado de gustarme, ¿vale? Así que bueno, lo primero que he gastado ha sido el acondicionador, que la verdad me ha gustado mucho. Eso sí, toda esta línea no es una línea que si solo utilizas el acondicionador digas ¡wow! ¡Qué maravilla! No es ese tipo de líneas que dejan el pelo súper hiper mega suave de repente cuando lo utilizas, para nada. Pero sí que es una línea reestructurante, entonces por eso me ha gustado mucho, porque yo, como sabéis, sigo decolorando mucho el cabello. No sé por qué hoy se me ve la raíz prácticamente negra como el jersey, y no, mi raíz no es de ese color. Pero bueno, tengo el pelo muy rubio, no sé por qué aquí se ve así. Entonces a mí me está gustando mucho utilizar toda la línea, el champú, el acondicionador y la mascarilla, sobre todo la mascarilla. Es una línea pues sin siliconas, entonces si siempre habéis utilizado siliconas y de repente utilizáis esto, probablemente no notéis nada en el cabello. Yo llevo mucho tiempo sin utilizar siliconas en el cabello, no porque esté en contra, simplemente porque los productos que utilizo coincide que no tienen siliconas, entonces mi pelo ya está acostumbrado, y mi pelo además es que es suave de por sí, ¿vale? No necesita tampoco una hidratación extrema para tener suavidad. Sí que la necesita para hidratarse, pero no para tener suavidad. Así que bueno, toda la línea me ha gustado mucho, pero lo que he gastado ahora es el acondicionador. Pero repito que si solo utilizas el acondicionador, para mi gusto y por lo que yo sé que me han contado, no sirve para nada. Hay que utilizar un poco la línea al completo. Y seguimos con cabello, y me salen como siempre champús en seco. Sabéis que los utilizo bastante, así que bueno, salen dos. Casi siempre sabéis que utilizo los de Batiste, y este en concreto es el que es, ¿dónde lo pone? Cabello limpio y fresco. Pero ese es el que tiene, se supone que es para rubia ceniza, una cosa así, es brunette, ¿vale? Digamos, el polvillo que suelta. El producto en sí no es blanco del todo, sino que tiene un pequeño toque castaño clarito, entonces si vas con prisa, pues nunca se te va a quedar la raíz del pelo demasiado clara, y a mí la verdad que me gusta mucho. Aún así, como no es un champú que consiga encontrar en tiendas a pie de calle que tenga cerca, me refiero, pues hay veces que compro, como sabéis, el de Gliss de Swarovski, que este sí que en cualquier supermercado, al menos Mercadona y Díaz, que es lo que yo normalmente frecuento porque es lo que tengo cerca, sí que lo venden. Entonces voy al un poquito, ambos dos me gustan, y es que yo los utilizo a modo salvavidas, a modo me tengo que hacer un moño, venga, pues un poquito de champú seco para dar así un poquito de volumen a la raíz, soltarlo un poquito para que no se quede muy pegado porque tengo el pelo muy lacio, y ya está. O sea, no lo utilizo teniendo el pelo sucio para que parezca que está limpio, ¿vale? No es para eso, que alguna vez alguien me ha llamado guarra. Bueno, voy a pasarme a productos
productos de rostro y casi que lo voy a hacer por orden, ¿vale? El primero que sale es un desmaquillante de ojos, es de los bifásicos que a mí me gustan, y este es el de Nivea. La verdad es que me gusta muchísimo, yo creo que ya lo he enseñado varias veces, y yo voy alternando un poquito low cost con alta gama para no gastarme siempre demasiado dinero. Sabéis que mi favorito es el de Lancôme, pero en concreto el de Nivea la verdad es que también me gusta bastante. Es de los que se agitan, tienen dos componentes, lo agitamos porque es bifásico, y cuando se mezclan los componentes con un algodón sobre el ojo, desmaquilla muy bien. Desmaquilla bien, y sobre todo a mí lo que me interesa es que no me escuezan los ojos ni me irrite los párpados, porque habitualmente con casi todos los que he probado eso es lo que me ocurre. Así que este low cost os lo recomiendo al 100%. Siguiendo con otro desmaquillante, este va a ser en formato aceite. Una cosa es desmaquillarse los ojos con el bifásico y otra cosa sería desmaquillarse la piel, ¿vale? Aunque con un aceite también podríamos desmaquillar los ojos. Pero por ejemplo, el ahumadazo que llevo yo hoy, yo no me lo suelo desmaquillar con el aceite o con el bálsamo directamente. Prefiero desmaquillar los ojos primero. No sé, me siento como más a gusto y más tranquila de que se va a quedar mejor, ¿vale? Pero no obstante, se puede desmaquillar todo el rostro con un aceite desmaquillante. Me mandaron desde la marca este de Bostia y la verdad es que me ha encantado. Con muy poquita cantidad cunde una barbaridad, no tiene un olor que me desagrade, que eso es algo que me suele pasar con los aceites limpiadores. Prácticamente, o sea, incluso es muy agradable, es muy sutil con la piel. Desmaquilla fenomenal, se retira bien, no hace falta muselina para retirarlo. Me ha encantado. Yo sí que repetiría, desde luego. Siguiendo con rutinas de limpieza, también he terminado este gel limpiador de la línea Eva Clar de la Gauche Posay, que es la línea antiacné, ¿vale? Entonces, este gel me ha costado muchísimo terminarlo, aparte de porque tiene 400 mililitros, porque no es un gel limpiador que utilizará todos los días. La verdad es que tengo ahora mismo la suerte de que hace ya pues como 30 y pico semanas que no tengo acné, así que toco madera de que mi piel siga estando así de equilibrada. Pero lo que yo hacía era que, pues bueno, cuando yo notaba que iba a tener un brote, porque las que hemos sufrido de acné o las que sufréis de acné, seguro que notáis cuando os va a salir un granito. Entonces, como en mi caso no eran granitos, sino que eran, bueno, mutantes, pues yo sabía cuándo iban a venir, es como que internamente me avisaban, ¿sabéis? Entonces, esos días que yo ya notaba que iba a salir algún brote, empezaba a utilizar este jabón, y cuando estaba con brote, utilizaba este jabón. Me gustaba mucho porque me mantenía bastante a raya el acné, lo frenaba, vamos a decir, y además, no es una, este en concreto, aunque pone que es para piel grasa, es para piel sensible, entonces no es demasiado astringente, al menos en el sentido de sensación, porque normalmente todos los geles limpiadores que son para pieles con acné se queda la piel así como de súper tirante, ¿verdad? Entonces con este no me ocurría, pero ya os digo que me ha durado mucho por el tamaño y porque solo lo utilizaba cuando me iba a venir el brote o cuando estaba con brote, ¿vale? Y sí que lo recomiendo al 100%. Además es que lo compré en la farmacia y me costó muy barato. O sea, para lo que es un limpiador de 400 mililitros, que es como el doble de lo habitual o incluso el doble y medio, pues no sé, costaba 11 euros, 12 euros, no sé, muy bien de precio. Otra cosa que os enseño es este exfoliante de Bioderma, es de la línea Sebium, y la verdad es que me ha flipado, me ha flipado. Lo compré un poco, pues, no sé, porque necesitaba un exfoliante y me ha encantado. Tiene un gránulo súper finito y mucho, mucho, mucho gránulo. Entonces, este es un exfoliante que utilizo sí o sí cuando tengo la piel machacada, con muchísima textura, muy sucia, que no es siempre, obviamente. Entonces, a lo mejor lo utilizo una vez al mes, ¿vale? Pero, o una vez cada dos semanas, vamos a decir. Yo la verdad que no lo cuento el tiempo, pero más o menos sería ese el uso que le doy. Para cuando la piel está muy sucia y ya noto que los poros se están abriendo mucho y por eso hay más textura en la piel, mi piel es de esas que va cambiando, es cuando lo utilizo. Por ejemplo, en verano también lo utilizo bastante más y me encanta por eso, porque te deja la piel muy suave. El gránulo que tiene, a mí me gusta que me rasque un poquito la piel, pero es que el gránulo que tiene es muy finito, entonces aunque rasque es muy sutil con la piel, y es que cuando te aclaras la piel es like a baby, lo más. Bioderma se vende en farmacia, así que yo cualquier producto que sea de farmacia, la verdad es que me fío bastante. Siguiendo con rostro, bueno,
Esta crema hidratante vais a cansaros de verla, pero es que la sigo gastando. Moisture Search 72 horas de Clinique. Ya no sé cuánto tiempo llevo utilizándola y además ahora hace unos poquitos meses me hicieron embajadora de la firma, o sea que no puedo estar más contenta. Es una crema que me alucina la textura que tiene, es como si fuera una gelatina, es de este tipo de texturas geloides que a mí me encantan, pero no se queda corta en hidratación. O sea, yo desde que la utilizo ya no tengo la piel deshidratada. Esto es para mí el milagro, ¿sabéis? Porque yo sabéis que siempre os decía que tenía una piel normal, con tendencia acnéica y deshidratada. Pues yo ya el deshidratada lo he quitado. Sí que es verdad que siempre tengo un poco ese miedo a volver a deshidratarme y a lo mejor hay momentos del mes en los que tengo la piel un poquito peor, tiro de una mascarilla o incluso esta crema, si te pones más cantidad, también puede actuar como mascarilla, por ejemplo, por la noche. O sea que es que la recomiendo 100%. No solo la utilizo en mí misma, sino que además en mis clientas, en casi todas las pieles me funciona, a no ser que tengamos una piel súper grasa o súper seca. En el caso de las súper secas, fijaros que sí que sigo utilizando esta, incluso le añado unas gotitas de aceite y nada más, y si no, pues ya pasaríamos a otra un poquito más nutritiva. Pasando al maquillaje, bueno, pues uno de mis correctores favoritos y que utilizo de diario, tanto en mi uso personal como en mis clientas, es el Fit Me de Maybelline. Es cremoso, no es demasiado hidratante, pero al menos a mí no me cuartea y no me reseca. El tono que yo utilizo habitualmente es el 20. Voy a estornudar. Perdón. Perdón, es que había cogido carrerilla. Y bueno, me gusta mucho porque ahora que desde que me hice el láser de las ojeras, que tenéis un vídeo específicamente hablando de eso, pues la verdad es que no necesito más cobertura que esta. Y bueno, preparada bien la ojera, a mí me funciona muy bien. Me cubre lo justo y necesario sin ser una altísima cobertura ni una bajísima. Así que a mí me sigue funcionando fenomenal. Máscara de pestañas. Esta ha sido y seguirá siendo una de mis favoritas. Lo que pasa es que tengo tantas abiertas que pues por eso no la voy a seguir comprando. Pero Smokey Eye de Bobbi Brown, sabéis las que me seguís desde hace años, que es una de mis máscaras favoritas porque el cepillo que tiene es un cepillo clásico con los pelitos muy juntos y tiene el grosor perfecto para conseguir acceder a todas las pestañas. Deja muchísima cantidad de pestaña, mucho volumen. Las deja muy espesas, muy negras. Y bueno, a mí me alucina. Obviamente, cualquier máscara de pestañas hay que trabajarla, ¿vale? Esto estoy cansada de decirlo. Bueno, no cansada, pero quiero decir que es que he visto muchas veces en los cursos cómo os aplicáis la máscara de pestañas y da igual que os gastéis 50 euros una máscara de pestañas, que si no la trabajáis bien, va a dar igual. Entonces, es importante que trabajemos bien la pestaña desde la raíz si queremos volumen, si queremos levantar, si queremos aguantar el rizo, si queremos cantidubidubida, ¿vale? Un lápiz de ojos, este es el Bia Veneto de NARS, también me lo habéis visto hasta la saciedad en el canal y como recomendación. Es uno de mis lápices favoritísimos para la línea de agua. Para la línea de agua, repito, no es para delinear, para mi gusto, porque es tan seco y tan duro y se seca tan rápido que no te va a permitir difuminarlo. Entonces, para mi gusto, solo es para la línea de agua. Al principio puede parecer que no pinta, ¿vale? Pero hay que darle unas cuantas pasaditas y cuando se calienta un poco el producto sobre la piel del párpado, bueno, es que pinta muy negro y sobre todo a mí lo que me ocurre es que me aguanta muchísimo y no se me mueve, no se me corre hacia abajo, que es para mí lo importante, ¿vale? Así que yo, es un lápiz que seguiría comprando, vamos, 1000 por 1000. Bia Veneto de NARS, vamos. Es de la línea Larger Than Life, que tienen muchísimas tonalidades, pero bueno, pues yo utilizo el negro, que es el más común. Gimme Brow Benefit. Siempre digo que si me dieran un euro por cada Gimme Brow que menciono o que gasto, sería rica. Me alucina este producto, lo utilizo siempre para las cejas. Es un fijador que además lleva color y además lleva pequeñas fibras que se adhieren a tu ceja y le dan más volumen, entonces te da más cantidad de ceja. A mí me encanta y además desde que me hice el microblading hace ya casi 2 años, va a ser en marzo, es lo único que utilizo, como mucho en algunas zonas que se me ha ido perdiendo un poquito, pues le doy un toque de lápiz y ya está, pero es que incluso con la propia punta del Gimme Brow se puede hacer. Yo utilizo el tono número 1 porque a mí no me gusta oscurecer mi ceja, me gusta que mi ceja se mantenga ceniza y por ello el tono que más me gusta es el 1 porque no me termina de aclarar la ceja pero me la mantiene en su tonalidad
y me flipa este producto para fijar, para dar color, para maquillarla un poquito si lo necesito y para aportarle mayor volumen. Es mi producto favorito y fetiche de cejas y yo creo que es mi producto favorito de Benefit junto con el colorete Rocater. Mirad, se me había escapado de cuidado facial este contorno de ojos de Kiehl's, lo tengo doblado porque para exprimirlo a tope. Bueno, es el de la línea Midnight, ¿vale? Es el Midnight Recovery Eye y la verdad es que a mí no me ha funcionado bien, o sea, no, yo necesito muchísima más hidratación y eso que es supuestamente bastante hidratante, no tengo nada en contra de él, simplemente pues eso, que yo necesito más, pero conozco gente que lo utiliza y le funciona bien, entonces es verdad que yo para el contorno de ojos es casi como que no os podéis fiar de mí si tenéis un contorno normal, solo fiaros de mí o de mis opiniones si tenéis el contorno extremadamente seco, nivel desierto del Sahara, porque si no, quiero decir, nunca voy a decir que un producto, bueno, si es malo, es malo, pero este producto no es que sea malo, es que simplemente a mí se me queda corto, ¿vale? Esto me va a pasar con muchísimos contornos de ojos, hidratantes y demás. Hay veces que también la textura no es a la que estás acostumbrada, es una textura crema, pero que cuando lo fundes con la piel se queda geloide, entonces a mí me gusta que se quede aceitoso, cremoso, nutritivo, ahí bien untuoso, para que cuando luego ponga el corrector no se me quede toda la zona mega reseca, ¿sabéis? Entonces ese no es el contorno que buscaría, pero bueno, ya me contaréis si alguna de vosotras os gusta, y porque yo conozco mucha gente que le encanta. Así que no es mi contorno, desde luego. Y me lo regaló la marca, ¿eh? Me lo regaló Kiehl's, así que eternamente agradecida. Y hay millones de cosas de Kiehl's que me encantan, pero este contorno en concreto, pues a mí se me queda corto, ¿vale? Y último producto que sale de la bolsa. ¡Madre mía! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 productos. Es el limpiador de brochas de MAC. Es un producto que también es muy habitual que salga en mis productos acabados porque lo utilizo bastante. Sobre todo lo utilizo más en casa, ¿no? Para lavar aquellas brochas que de repente, ay, necesito una brocha de ojos, pues lo utilizo rápido. O sea, no es mi limpiador de brochas habitual, sino que lo utilizo a modo necesito algo rápido. O por ejemplo, estoy trabajando, que también lo utilizo en el estudio, y entre curso y curso no me quedan ya brochas limpias, pues necesito limpiar alguna rápido, pues utilizo este porque es muy volátil y se seca bastante rápido. Obviamente, si encharcas la brocha, no. Pero si lo haces con muy poquita cantidad y luego la dejas bien al aire, en 10 minutos prácticamente tienes la brocha lista, ¿vale? Entonces también es un producto que me suelo llevar en mi maletín por si acaso de repente tengo que maquillar a alguien y no lo tenía previsto, pues poder limpiar las brochas rápido, se higienizan sobre todo y bueno, aquí ya os digo que sobre todo las utilizo para limpiar brochas de sombras de ojos rápidamente, pues yo qué sé, porque ayer me hice este ahumado morado y mañana de repente no había caído que necesito una brocha limpia y la limpio rápido, ya está, ¿vale? Me encanta, tiene un precio muy bueno, no sé si vale como 12 euros más o menos, tiene 235 mililitros, así que está fenomenal. Yo lo utilizo poniendo un poquito sobre un Kleenex y frotando suavemente la brocha en su propia dirección del pelo para no agredirlo y no despelujarla, y básicamente se limpia. Luego le quitas el exceso con el Kleenex o con una toalla y se quedan niqueladas. ¿Ya está? ¿Ya está? Pues ahora, pues ya estaría, como dice mi amiga Marichu. Pues nada, corazones, que ya está, que hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado, que como siempre que me dejéis vuestro amor con vuestro like y vuestros comentarios aquí abajo, y nada, que como siempre muchísimas gracias por estar aquí y que os mando millones de besos. ¡Muah!